Señoras y señores, ha llegado el momento para presentarles Famosos Entrendiendo, esta sección donde nosotros reeducamos con mucha historia, con mucho reconocimiento a todas las personalidades del mundo del entretenimiento y de la televisión. Hoy, Cata, tenemos una mujer integralmente así fantástica, es, como ser humano y como una gran actriz. Carmencita Gómez, bienvenida a Famosos Entrendiendo. Hijo Nacito me dio esta máquina de retratar, pero es que yo no sé cómo es que se usa esto. Me explicó, pero es que esto es complicado. Álvaro, estoy aterrada con las cosas que encontré. Y antes de seguir imaginándome cosas que seguro no son, quiero que me explique. La actriz colombiana Carmenza Gómez nació en la ciudad de Cartagena en el año de 1952. Luego se estableció en Bogotá, donde estudió filosofía, letras y psicología en la Universidad Javeriana. Se formó como actriz en el teatro El Local y realizó varios talleres de actuación. Pero Titi, ¿qué vamos a hacer para que te puedas librar de Francisco? Por ahora tener mucha paciencia, tía Ceci. Lo único que logré haciéndole ese reclamo a Francisco fue ponerlo sobre aviso que yo me quiero ir o algo así. Francisco no es ningún bobo, tía. Y él no me va a dejar ir así de fácil. ¿Pero te dio alguna explicación sobre tu plata? Sí, sí. Él me dijo que a partir de mi próximo sueldo yo lo voy a empezar a manejar, pero para eso va a pasar un tiempo y yo voy a necesitar ahorrar para podernos ir, tía. Ay, Dios mío. ¿Y cuándo será eso? Para la década de los 80, una campaña que permitía a los actores de teatro trabajar en televisión buscó a la actriz en el teatro local, pues en esa época la televisión se alimentaba de actores de teatro. Para Carmenza Gómez no era una prioridad entrar al mundo televisivo, sin embargo, terminó inmersa en el medio, siendo su primera aparición en el año de 1980. La cartagenera comenzó debutando en la telenovela Teresa Valverde y desde entonces ha participado en numerosas series y telenovelas de mucho éxito y recordación como Amándote, La Casa de las Dos Palmas, Escalona, Perro Amor, Tiempos Difíciles, La Costeña y El Cachaco, Diomedes Díaz, Allá Te Espero, entre otras. No tengo la culpa, Jacqueline ya no te quiere. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Y pon toda esa ropa en su lugar, porque tú sabes muy bien que Jacqueline es para mí. Ay, Francisco, no insista. Jacqueline se entregó en cuerpo y alma a otro hombre. Cuando ella estudiaba su segunda carrera y hacía prácticas empresariales, la actriz se dio cuenta de que lo suyo no eran las oficinas. En ese momento ya hacía parte del teatro El Local, así que inició su vida en el barrio La Candelaria con giras teatrales. La pasión por el teatro se convirtió en su forma de vida. Fue esposa del director Miguel Torres por 5 años, a quien conoció cuando ella hacía parte del grupo teatral en La Javeriana. Luego de 5 años, terminaron su relación, pues la actriz no tenía planes de formar una familia. Por ello, después de su separación, decidió disfrutar de su soledad. En el año 2008 participó en la producción El Último Matrimonio Feliz, actuación con la que ganó el premio India Catalina en el 2009 como mejor actriz protagonista de telenovela. ¿2,000 pesos? ¿Y de dónde sacó tanta plata? ¿De dónde iba a ser, Marcos, todos estos días trabajando sin dormir? También debutó en la producción como cantante en la banda sonora y su disco más conocido fue ¿Qué te vas? Carmenza también escribió varias canciones junto a Josefina Severino en Café con Aroma de Mujer, luego con Perro Amor, pues para ella fue fácil escribir canciones. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta del grado de dificultad que conlleva la música y desistió de la idea, aunque hizo parte de un curso de música en la Universidad Nacional. Para este año, la actriz colombiana debutará como Chavela Vargas en un musical que recreará las 3 etapas de la vida de esta mujer, quien se ganó el respeto y la admiración de su público, cantando en las cantinas, rincones de bares, calles y plazas, hasta lograr llegar a escenarios que la pusieron en la cima, como todo un ícono de la música popular. Pues volver después de un año
a este espectáculo musical. Es una dicha, es una celebración, es un canto a la vida, al arte. Y como siempre digo, el arte es curativo. Ay, mamá, ¿qué le pasó? ¿Por qué se puso así? Me tiene con el corazón en la mano. Ese hombre que nos encontramos era Octavio Trujillo. ¿Quién es Octavio Trujillo? El gran amor de mi vida, el primero. Yo estaba chiquita, tenía por ahí 14 años cuando lo conocí. ¿Esa era la persona que usted quería que yo conociera hoy? Sí. Esta talentosa cartagenera hoy en día es considerada como una de las actrices más versátiles con amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. Ella es Carmenza Gómez. Que usted no sabe de lo que yo soy capaz. No. No, mamá, no le van a decir lo mismo. ¿El acento dónde quedó? Me lo inventé. Igual que todo lo que le he venido diciendo. Usted tiene razón, mamá. Usted tiene derecho a saber la verdad y